Bien, vamos a pasar el videito que hace Sin TV. Se sintió agraviado el senador Oscar Andrade después del Zoom que mantuvimos aquí en el estudio el viernes pasado. Tenemos el tape. Él cobra un sueldo de senador y eso es lo que debería estar haciendo, no haciendo militancia social. Porque está robando la plata, en definitiva. Pero le correspondía totalmente al senador el derecho a réplica. Perfecto. Tenemos que tratar de que el proceso de debate de ideas no descienda a la descalificación personal. Arranque por donde vino, por el aeropuerto internacional de Carrasco, y vaya a ser la rey de la misma mierda. Ese camino, el de la emboscada ética, nos lleva a un lugar que es de no retorno. Vamos a unirnos, no a desunirnos. Nuestro compañero Margueri, a veces, bueno... ¿Qué? ¿A veces? Y a veces se le va un poco la cadena, somos humanos. No, esa estupidez conmigo no corre. Yo quiero decir qué significa para mí Andrade estar robando la plata. A ver. Obviamente no tiene asociada una acusación sobre que Andrade roba. Si yo tuviera alguna sospecha o alguna prueba de que Andrade robara, iría a la justicia. A mí no me van a parar con una ley. Mi hijo está lavando los platos y los lava, los enjuaga y no le pone un poco jabón y yo digo, loco, te está robando la plata, lava bien esos platos. Se me fue, papá. A un amigo está jugando al fútbol y no sube o no baja a defender, te está robando la plata. Entonces, yo lo hago en esos términos. Bueno. No hay ninguna acusación a que usted roba. Ninguna. Lejos está, y si se interpretó así, pido disculpas. Un mensaje esperanzador. La aplicación de por qué yo digo Andrade está robando la plata es porque Andrade es un senador de la República. ¿Y qué tiene que ver eso? Y ha dedicado mucho tiempo a la recolección de las firmas. ¿Cuál es el problema? Llegué de la interpelación a las 6:30 de la mañana, después de estar 18 horas en el Senado. Dormí 2 horas y a las 9 estaba juntando firmas. Le tengo que pedir permiso a Magarí. Estamos todos locos. Yo le hubiera dado permiso, pero le hubiera dicho, ¿por qué no vas a descansar mejor, Andrade, que te necesitamos para la tarea legislativa, que es mucho más importante? Bueno. Señor, con todo respeto, ¿no tiene otra cosa que hacer tanta pelotudece junta? Mi porcentaje de asistencia a la Cámara de Senadores es de un 99%. Ese es un número bastante importante, diría yo. No hay forma distinta de medirlo que sea una descalificación personal. Máxime, después que el invitado se retira. Yo se lo digo exactamente igual. Pero, acá. Fernando, permitime una cosa. No fue porque usted se retiró y yo lo digo después. Se lo digo en la cara. Claro, yo te estoy diciendo ahora en la cara. Ahora en la cara es acá, es ahora. Le vamos a dar. Es de muy mala leche, caer en la circunstancia personal. A mí no me interesa a vos personalmente cómo te afecta la juntada de firmas. A ti te encanta, y está bien, es parte de la picana. ¿Me pueden permitir un segundo, por favor? Porque yo puedo defender mi gestión. Senador. Pero dame espacio para eso. Venimos a discutir, defiendo mi gestión. Que se dejen de joder. Si se interpretó lo que dijiste de una manera personal, lo lamentás. ¿Dijiste eso o no? ¿Se lo dijiste al senador? No, del robo. Sí, eso, es si que lo había interpretado, eso es lo que estamos hablando. Nada más, que no lo voy a agraviar diciendo que es un ladrón. Vale, disculpa, senador. Yo no le voy a decir nunca que es un ladrón, jamás. ¿Yo soy el loco? Es absurdo que se diga que un senador de la República no tiene el derecho ciudadano de participar de una campaña de recolección de firmas. Pero eso no es lo que dijo Margarí tampoco. Es lo que acaba de decir. Está diciendo ahora. No, yo digo claro, sí. Es absurdo. Que participe, sí. Vamos a ver si nos podemos escuchar. Que participe, sí, pero que no esté activamente metiendo horas y horas y horas, puerta a puerta, y golpeando doña María firme. Bueno, pero los hechos ha asistido en el 99% de las veces. Me parece que el tiempo de un senador de la República vale más que eso. Para hacer un debate informado. Eso se lo debo sobre todo a mis votantes. En primer lugar, supongo que Magarino está ahí. Yo voté a Mieres. En todo caso, podemos, capaz, uno se puede sorprender. No, podemos discutirlo. No estoy, ¿no? Ni estaré. Ese es un blanco. Intercambiemos sobre los contenidos, pero no caigamos a un nivel que después es sin retorno. Es un ejercicio que cuesta cada vez más, pero hay que mantenerlo. Creo que en eso estamos todos de acuerdo. ¿Verdad, Fernando? Sí, la literalidad. Pero, senador Andrade, muchas gracias por haber venido. ¿Verdad, Fernando? Sí, la literalidad. Senador Andrade, muchas gracias por haber venido. Por eso usted es periodista y yo voy a ser el presidente de los próximos 5 años de la República Oriental de Uruguay. Cocinero, cocinero, enciende bien la candela y prepara con esmero. El futuro es muy oscuro, que el futuro es muy oscuro.